de la taula cívica a Vallès Oriental Televisió. Avui tenim un convidat molt, molt especial. És Kirmen Uribe, benvenido, benvingut a Vallès Oriental Televisió. Ell és Premi Nacional de Narrativa i està a Granollers per commemorar el 75 aniversari del bombardeig de la ciutat de l'any 1938. Ha vingut a Granollers perquè la seva segona novel·la, Lo que mueve el mundo, que s'ha publicat ref a molpoc al mes de marzo... Uh, recupera una historia que tiene una cierta vinculación a la ciudad y cara él ansa explicará. bueno bienvenido de nuevo si te parece voy a leer un, en un momentito la sinopsis sí. de la novela de lo que mueve el mundo para que la gente se pueda situar un poquito en mayo de 1937 tras el bombardeo de Guernica miles de niños vascos partieron del puerto de Santurce rumbo al exilio entre ellos se encontraba Carmen una niña de 8 años que fue acogida en la casa de un escritor en Gante en Bélgica la vida del escritor robert Mushe cambiará con la llegada de la niña y poco a poco los acontecimientos comenzarán a sucederse hasta desembocar en un desenlace imprevisto robert Mushe era corresponsal de la guerra y entrada a otras lecciones basta estuvo en granollers coincidiendo sí. con el bombardeo de 1938 de ahí la vinculación con la ciudad Bueno, la historia de, de este escritor de este periodista robert Mushe que, que vivió eh, en persona sí. el bombardeo de granollers es una historia fascinante que te cautivó a ti no desde el principio Sí, yo la verdad es que estaba como uno cuando acaba una novela que fue premio nacional de narrativa además Bilbonier Bilbao tuvo muchísima repercusión, pues yo ya bueno quería un poco olvidarme de ella y, y empezar a buscar otra, otra historia, ¿no? ¿Qué voy a contar ahora? Decía bueno después de, de aquella novela ¿qué es lo que voy a contar? Y me acordé de los niños de la guerra porque mi madre siempre me decía ay estos niños de la guerra que salieron de Bilbao, en grandes trasatlánticos. Y uf, imagínate no ser un niño así. Y ya desde pequeño tenía como grabado ¿no? esa, esa historia de los niños. Y empecé a investigar, y por una serie de casualidades, Llegué a conocer a Carmen Muschet, bueno, viajé a Gante y llegué a conocer a Carmen Muschet, que es la hija de, de Robert Muschet. Y ella ya me contó la historia de su padre. Su padre era escritor, era sobre todo poeta, era eh, periodista, era traductor del español. Y en un acto de solidaridad, pues acoge en su casa de Gante, pues una niña de Bilbao, una niña de estos miles de niños que salieron eh, en dos meses, entre mayo y junio de 1937, salieron 20.000 niños de Bilbao. Es una barbaridad, ¿eh? sí. sin padres. Entonces, él acoge a esta niña en casa. Y poco a poco pues, va dejando su vida acomodada de, de escritor y se va interesando cada vez más por lo que está pasando en la guerra civil. Entonces solicita ¿no? un visado de periodista, viene aquí al frente del este y se, eh, bueno, se hospeda en la Funda Europa de Granollers. ¿no? Y está cuando, justo cuando está aquí, pues, junto a otros periodistas extranjeros también, ocurre el, el bombardeo. Él vive el bombardeo de primera mano, porque es él estaba en la fonda, eran las nueve de la mañana, sale a la calle, bueno, él cuenta contaba a su, a su mejor amigo cómo los oídos le aturdían, no, no escuchaba muy bien, y, y solamente escuchaba un alarido de una persona que estaba debajo de los escombros. Y él se quedó inmóvil se quedó inmóvil no hizo nada él, él, él no sabía qué hacer entonces oía estos alaridos de esta persona eh, que a los pocos segundos ya murió no él vio como bueno sintió perdón cómo, cómo moría esta persona entonces él se sentía como no yo he hecho lo bastante para ayudar a esta persona podía haberle ayudado porque él sí movió algo pero no podía claro <laughs> hacer nada y y él se juró algo, dijo: Bueno, que esta muerte no sea en vano, esto yo lo voy a contar. Entonces, pues él contó el bombardeo de Granollers para los medios belgas, allá se hizo muy famoso. Y, y bueno, fue así: bueno, hizo una labor un poco de, de periodista y de divulgador de lo que aquí estaba sucediendo, pues hablando un poco de, en, bueno, de primera mano, ¿no? El bombardeo de Granadilla, algunos medios internacionales precisamente lo llamaban el Guernica catalán sí. por, la, sí. por la brutalidad, por sí. la masacre, por bueno, por las circunstancias. ¿no? Uh -huh. ¿Cuando leíste sobre, sobre este suceso sí. ¿qué, qué, qué pensaste tú cómo, cómo, cómo recibiste ¿no? la información de una pequeña ciudad como la nuestra sí, sí, bombardeada sí. tan tan cruelmente ¿no? y tan Todas las guerras son injustas y todos sí. los bombardeos, pero bueno, sí, hay casos sí. que quizás son más todavía, ¿no? Más sí, incomprensibles. Sí. Yo había oído hablar del bombardeo de Granelers, había oído hablar, pero cuando supe de que Robert había estado aquí, ya ah. me, me puse a investigar y, y realmente conocí la, el, bueno, el tamaño de la barbaridad que, que aquí ocurrió, ¿no? Luego vine aquí viaje aquí de incógnito <laughs> y estuve en la Fonda Europa, estuve en la Burchada. ¿es, Burchada. ¿no? Estuve allá y, y bueno, estuve un poco en los sitios del, del bombardeo y para, para escribir la novela, naturalmente. ¿no? Fui también a Gante y, y tenía que venir aquí y vine aquí para para luego mostrar en el libro pues, bueno, lo, lo que había pasado. Porque te documentaste mucho para hacer la sí. novela, eh, no solo aquí, obviamente, como nos explicas. La novela es la historia de los niños de la Bueno, de sí. Robert Mushe, pero parte, como sí. decíamos, de la historia de los niños de la guerra. Y cuando, cuando empiezas a, a plantearte seriamente de escribir esta historia y cuentas sí. todo, todo tu viaje a Colombia a la feria sí. del libro, que entras en contacto con uno de los niños sí. de la guerra, Paulino Gómez, y que le preguntas... Um, si, si él cree que hicieron bien mandando, pues sí. nos comentabas 20.000 niños sin padres al exilio, ¿no? Sí. Y él te dice, es que no, no había, no otro, había remedio. otro remedio, ¿no? Sí. Después de documentarte, de escribir la historia, de escribir la novela, ¿tú también crees que no había otro remedio? Buah, es que. <laughs> yo creo que sí, yo creo que hay que ser justos, ¿no? Con la gente que tú. O sea, tú Tomó esa decisión. No, no les podemos ahora achacar nada. ¿no? Pero que debía Después ser de bestial ¿no? tomar una decisión así. No, debía ser bestial. Yo tengo hijos pequeños y a mí me parece, vamos, yo es que me estremezco al, 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 al saber que, que tuvieron que dejar a sus niños así al albur de los acontecimientos y sab sin saber realmente cuándo volverían, cómo volverían, cómo estarían. Pero en la novela también se cuentan. Los, se, cuenta, se empieza con la bombardeo de Guernica, bueno, hay una pequeña alusión. Luego también se cuenta cómo fueron los bombardeos de Bilbao y realmente murieron muchos, muchos niños también en Bilbao. Entonces la decisión de mandar a estos niños, de ponerlos a salvo, entre comillas, fue una decisión yo creo que acertada. Y además, mmm, bueno, o comprensible por lo menos. <laughs> además ellos... Sí, al, al principio es muy trágico, ¿no? Pues que dejan a sus padres, que se meten en grandes trasatlánticos, están solos, pero luego ellos eh, allá fueron acogidos muy bien, en unas familias que les dieron todo, eran sus padres, sus nuevos padres, ¿no? Lo que ocurre ahora, ¿no? Con estas familias uh -huh. re reconstituidas, como es la mía, ¿eh? También tenemos una familia de estas <laughs> reconstituida, pero... Eh, les dieron estos padres les dieron educación les dieron acceso a la cultura porque les daban libros eh, iban al teatro iban al circo les regalaban eh, juguetes cosa que aquí no había aquí casi no había juguetes y, y cada uno tenía su bici o sea aquí no había bicis mi madre me cuenta que una bici era como vamos claro. <laughs> había uno por por cien niños no entonces tuvieron todo este amor y cuando mejor estaban tuvieron que volver. Uh, el Franco ya solicitó que volviesen y muchos de ellos volvieron. Y no fueron tan felices como lo fueron a la vuelta, como lo fueron en, en, en este caso en Bélgica. ¿no? Entonces, bueno, imagínate la huella que dejó esta pequeñita Carmen, que se llamaba mm -hmm. Carmen Cundín, en la familia de, de Robert Muschek, que Robert cuando tuvo una hija la llamó Carmen. Igual. Que aquella niña que salió de, de Bilbao. Carmen Mouche, que te ha acompañado en este viaje a Granollers. también. Sí, sí, sí. Ella sí. no había estado aquí. No, ella no había estado aquí, pero imagínate la emoción que siente Carmen, porque ahora lo estaba diciendo, ¿no? Porque es su padre, bueno, lo cuento en la novela y aquí lo puedo decir sin desvelar demasiado, murió cuando ella tenía dos años. <laughs> murió en un bombardeo también. No lo puedo contar porque es totalmente, vamos, es trágico y es muy interesante leerlo cómo sucedió. Pero ella está muy emocionada de haber venido aquí, de, imagínate, un padre que perdió claro. con dos años. De revivir, ¿no? Sí, y ella viene aquí y recupera un poco, pues, piensa, mi clara es tú, pero por aquí... aquí ¿no? Y se alojó en el mismo hotel que nosotros, que y comió, comió la misma comida. Claro. Entonces, sí, sí, ella está muy agradecida por haber sido invitada. Y eso que ella... Eh, en, mucha, en mucho tiempo casi casi no ha hablado de su padre, eso es curiosísimo. Bueno, yo por lo que he leído, eh, sí. ha habido antes periodistas o escritores que le han sí. pedido sí. que hablara de su padre, que, les, que, sí. les, que, que, que explicara la historia o dejara sí, ver sí. la documentación y ella sí. nunca quiso hasta que tú fuiste a verla, sí. le comentaste lo que querías hacer y ella sí. pensó, eh, esta historia empieza con una niña sí. del, pa del País Vasco, una niña... Sí. Y ahora viene un escritor vasco y me pide esto: se cierra el círculo. Sí, y a ti sí. sí se abrió, ¿no? Sí, a mí sí. Y sí, 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 fue una gran suerte, la verdad. Ella no bueno, hablaba suerte, de. Suerte, suerte. Bueno, sí. Las no se buscan, ¿no? <laughs> bueno, sí, también. Pero ella no hablaba de su padre. Se quedó sin padre. Uh -huh. Y su madre también tampoco pudo hacer su vida. Entonces sentían un gran vacío. Cuando se casó. Le dijo a su marido, a Mark, que su padre pues, murió en la guerra, sin más. No le dio mucho, muchos más detalles. ¿no? ¿no? Entonces, hace poquitos años, cuando se rememoró eh, el cierre del campo de concentración uh -huh. en el que él estuvo en Alemania, <coughs> y se hizo un homenaje a los familiares, ella le contó a su marido, le dijo: Oye, me han invitado a un campo de concentración, a un, a un memorial. Y ¿quieres venir conmigo? Y el marido le, le preguntó, ¿pero cómo? Pues tú en un campo, tu, tu padre. Y, si, y a partir de ahí empezó un poco a reconstruir la memoria de su padre. A un poco a, a leer sus diarios, a sacar de las cajas la biblioteca que estaba metida en cajas y ordenarla en su casa. ¿no? Sacó los libros y los ordenó. Y después de ese acto tan bonito, tan bello de ordenar su biblioteca, la biblioteca de su padre, que tenía ejemplares en catalán también, entonces eh, se reconcilió con su padre. Fue cuando realmente dijo, guau. Sí. Qué historias tan intensas. Sí. En un momento de, de, de la novela, tus personajes se preguntan qué mueve el mundo, ¿no? Sí. Y por eso te titula Lo que mueve el mundo. Yo te quería preguntar a ti qué sí. crees que es lo que mueve el mundo. Pues yo, como Robert, creo que es, que es el amor. Bueno, el, el título viene de una conversación que tienen Robert y Herman, que es un mejor amigo cuando son adolescentes, ¿no? Y Herman le dice. Bueno, según Nietzsche, lo que mueve el mundo es el poder. Según Marx, lo que mueve el mundo es el dinero. Y según Freud, lo que mueve el mundo es el amor. Y le pregunta a Robert: ¿Para ti qué mueve el mundo? Y Robert le dice: Bueno, pues el amor. Yo estoy con Freud, ¿no? Y yo diría que también lo mismo, el amor. Porque, bueno, bueno con esto de la crisis, todo esto, alguien pensará que es el dinero, la codicia, los mercados. Pero también hay otros sentimientos que, que mueven el mundo. Y el amor, en sentido no romántico, eh, digamos, sino que en sentido amplio de la palabra: el amor al prójimo, el amor a la justicia, el amor a la libertad. Es lo que mueve el mundo. O yo lo quiero pensar así. <laughs> eh, volvamos a Granullés si es que nos hemos ido en algún momento. Sí. Hoy, es, hoy, que es viernes, porque esta entrevista la grabamos el viernes 31 de mayo, el, el día, sí. has tenido ocasión de pasearte por la ciudad de nuevo, has tenido ocasión sí. de ver los escenarios, los refugios, asistir al acto sí, conmemorativo sí. De, del aniversario. ¿Qué te parece este trabajo que está llevando a cabo Granullés de, de, Granullés de, de, de no olvidar, de recuperar la memoria histórica, de recuperar los lugares? De, de, de formar parte de, de, de uh -huh. las ciudades por la paz uh, y, de, y de reivindicar ¿no? la paz sí. como forma de vida y la no violencia. ¿Qué te parece todo esto? A mí me parece muy importante, más que importante, me parece algo necesario. ¿eh? Yo, eh, mis abuelos maternos, eh, yo tenía un abuelo que estuvo desterrado, lo pasó mal en la guerra, estuvo solo. Y una abuela que también se quedó sola en, en, en su casa con sus hijas. ¿no? Y el abuelo cuando yo le preguntaba sobre la guerra, él decía, no quiero hablar de la guerra porque la guerra es mala. No decía nada más. Pero la abuela sí. <laughs> la abuela hablaba de la guerra, de cómo vinieron los italianos, los soldados italianos. De, de, del bombardeo de Guernica, de cómo luego los fascistas decían que fueron los propios vascos las que, los que quemaron la villa. Hablaba de todo eso. Cuando estaba la Icurriña, la bandera vasca est estaba ilegalizada, bueno, eh, el, en los años 50-60, ella recreaba la bandera vasca con los geranios de su balcón. <laughs> Entonces... Era una insumisa, ¿no? Totalmente y ella nos muy Sí, nos contaba, nos contaba, nos contaba lo que había pasado. Entonces, por eso, por esta gente que ha ido contando esta, esta memoria familiar que, que ha sobrevivido a los tiempos y a las generaciones, es porque sabemos lo que ocurrió ¿no? en la guerra. Y es, ahora, el, el ayuntamiento está un poco en esa vía de, de la abuela, ¿no? Quiero decir, en, en preservar la memoria. Y no, no solo eso, sino también juntar ciudadanos o ciudades que han vivido uh -huh. también bombardeos a la población civil. Ha sido muy emocionante mm, escuchar a, los, a la gente de Italia, ¿no? a, la, a ¿no? la ciudad en la que se fabricaron uh -huh. los aviones que, que bombardearon la ciudad. No sé, ha sido un acto muy emocionante el del, el del cementerio. Y, y bueno, yo es que no me canso. Ha, ha habido gente que me ha dicho, tú, Joas, otra vez hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya no está visto. Me decían antes de leer la novela, ¿eh? sin leerla. <laughs> y yo les decía, no, 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 no. Es algo que hay que contar, hay que contar. Hay que... Nunca hay que... hay que olvidar todo, todo lo que pasó. Es, además, en la novela se, eh, se, se cuentan los acontecimientos de manera... Bueno, es, es, tiene partes muy duras, ¿no? No se cuentan de manera trágica, pero sí de manera realista, entonces tiene partes muy duras. Pero es, la memoria es necesaria. Es necesaria porque sin memoria no hay justicia, sin memoria no se pueden cerrar heridas y tampoco descansan las víctimas ¿no? y hacemos suficiente desde aquí por ejemplo sí pero mm. en general por ejemplo se hace suficiente para, para reivindicar la memoria y para tener presente la historia sino para aprender al mm. menos para saberlo no mm. yo creo que no <laughs> yo creo que de, de, no hay ciudades como guernica granollers que, que trabajan ese tema hay también asociaciones ¿no? que, que que defienden un poco que se hable de aquello que, que pasó y se eh, bueno, reconozca el daño causado. ¿no? Entonces es tan simple como eso. No, no se pide ni una revancha ni nada, nada parecido, sino que solamente que se hable de ello y que no se olvide. Yo eso, creo que es a, a, algo muy humano. Y eso es compromiso social, porque una frase tuya que he leído, la literatura es también una forma de compromiso social, ¿no? con sí. libros como este. Es una sí. forma de comprometerse socialmente. Sí, sí, claro, claro. Es un libro que habla de una persona solidaria, que habla de una persona oculta, humana, que habla de una Europa humana, <laughs> porque existe esa Europa, aunque parece que se nos haya olvidado, ¿no? O, o, o han olvidado algunos por ahí. Pero, pero sí, es necesario. Yo quería hablar de esta persona y también quería hablar del vacío, que puede dejar cuando una persona de estas muere, cuando cualquier víctima muere, cuando cualquier persona muere, el vacío que deja a la, a la gente que, que lo quiere. ¿no? En, en la novela hay dos partes. Primero es la vida del escritor, él cómo es, cómo, son, cómo es su mejor amigo, cómo es su hija, cómo es su mujer. Pero luego hay un momento en que se cuenta el vacío que deja su muerte, no su desaparición. Y es. Yo creo que hay una reivindicación un poco de, de que no, no, no haya más muertes, que no haya más víctimas violentas. Uh, recibiste el Premio Nacional de Narrativa el año 2010, ¿no era? Sí. 2010. Uh, con tu primera novela. Sí. Esto debía ser muy fuerte, ¿no? Una, sí. ¿qué, ¿Qué pesaba más? ¿La presión? ¿La emoción? No, no, la emoción, la emoción. No, no. En mi caso no ha habido tanta presión. La verdad es que he escrito esta segunda novela tranquilamente. Estaba muy convencido de la historia. También estaba muy convencido de, de que iba a gustar. O sea, no he tenido ninguna presión. Imagínate que fue, está escrita en dos meses. Sí. sí. Me fui a San Francisco, a Estados Unidos, a a una escuela de bueno no realmente una escuela es una residencia de artistas en, en sausalito cerca de san francisco en la bahía y allá estuve dos meses invitado entonces eh, me dijeron nada la única con condición es que escribas algo no y yo bueno me puse ahí a escribir la novela Qué bueno. Qué gusto, fui ya ¿no? sí con la documentación con todo ya con los esquemas hechos con con todo y la escribí en dos meses y luego ya ha sido la labor de reescritura pero era una historia necesaria era una historia que me ha salido desde dentro. Que tenías muchas ganas de escribir sí, el sí. otro día te escuchaban dar ser con carlas francino comentabais mm. sobre el boom literario que hay en el país vasco y sí. la, comentaban algunos de los que os acompañaban de la de la calidad de la gran calidad no sí. y y de, de una generación no a, sí. y, y a, 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 os preguntabais a qué se debe no a, sí. cómo es que que a veces las cosas pasan así, ¿no? Bueno, se debe a que a que bueno a que ya han pasado, se debe a la normalización de, de la lengua, ¿no? Yo creo que es eso. Hace 30, 40 años, bueno, yo ya mmm, fui a la escuela en la euskera, fui a la, al instituto en la euskera, fui a la universidad en la euskera. Eh, ya teníamos unos modelos literarios establecidos, había, hay ya editoriales con larga trayectoria, prensa. Entonces, somos la primera generación de estos autores que han vivido en la euskera completamente, con la lengua de cultura que era el euskera, o sea, que ha sido el euskera y la lengua de la calle también ha sido el euskera. ¿no? Cosa que no ocurrió con las generaciones precedentes, porque ellos tuvieron que reciclarse, Estudiaron en castellano y luego tuvieron que un poco eh, empezar a escribir en euskera. ¿no? Entonces, ya es la primera ola de, de autores, digamos, al, en los que para nosotros la lengua sale de manera natural uh -huh. y, y, y es muy interesante. ¿eh? La verdad es que están saliendo libros muy buenos y, y además son libros con una literatura muy moderna, no son de esta literatura convencional, o sea, es literatura moderna. Sí. Hablas de, no, de normalización, de normalidad, para los que vamos poco a Euskadi, sí. esta, hablas de normalización, pero la salud del euskera es buena sí. y tiene buenas perspectivas, se habla realmente tanto en la calle como dices, ¿vale? en la literatura sí, en la calle como dices, ¿crees que el nivel es satisfactorio para ti? Bueno, la UNESCO dice que es una lengua frágil. Estamos en, todavía no estamos salvados del todo. Estamos como en el último escalón antes de salvarse. Nos falta la última, ¿no? El último tramo de la escalera, pero no, todavía no es, no es una lengua salvada. Digamos, no es una lengua con el pero futuro su uso asegurado. Pero va más cada vez. Sí, sí. Sí. Uh, pero uh, su uso, hay que cuidarla. Sí, no, no, pero ahí se ha ganado mucho en, en, en hablantes. En los últimos 20, 25 años se ha, se ha ganado muchísimo también en, en la propia mmm, dignidad ¿no? de la lengua. O sea, ya es una lengua, digamos, no solamente de, de una lengua para hablar en la intimidad o, o en casa, sino que es una lengua ya que se habla en todas partes. Pero. Ahí todavía hay realidades que, bueno, en Navarra, por ejemplo, pues está bastante peor, porque no ha habido una política lingüística activa. Y también en, en el País Vasco-Francés, pues está, está perdiendo terreno. Entonces, yo creo que es muy importante en este sentido. Las lenguas, eh, es como todo, si uno es neoliberal y piensa que todo es libre, pues bueno, pues las lenguas se pierden. Claro. <laughs> Pero si uno toma decisiones, en economía se toman decisiones para, para un poco eh, enderezar el camino de la economía, ¿no? El Estado... Toma decisiones, el banco central toma decisiones y un poco va enderezando. Pues es, es lo mismo con las lenguas. Hay que tomar decisiones y hay que hay que hay que hacer una política lingüística activa a favor de estas lenguas si no se pierden. Bueno, quería sacar el tema también porque aquí en Cataluña estamos bastante o muy enfadados con el sí. ministro de Educación y Cultura, sí. también por el tema este de la ley de educación y, de, y sí. de que quieren dar como no normalizado el catalán cuando, bueno, tú que te has paseado sí. por aquí tranquilamente, creemos sí. que no está actuando bien desde el Estado en sí. este tema. ¿no? no sé qué opinas tú. Si hay un poco de ataque contra esta normalización, pues que aquí en Cataluña, por supuesto, desde hace tantos años, con el catalán estamos viviendo. No, no yo creo que... Pero no les va a salir la jugada. No, de verdad, es muy difícil ahora mismo. Aunque a una ley. Es muy difícil que, que puedan cambiar de rumbo a toda una sociedad, a todos estos pasos que se han pero dado. Pero da rabia, ¿no? Sí, da cuando muchísima cosas, rabia. Hombre, cuando las cosas se injusto. han hecho bien, ¿no? Es injusto y está basado además en prejuicios. En, en muchos prejuicios que, que, bueno, que vienen ya de muchos siglos atrás, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo os quiero animar en este sentido de que no van a lograr nada. No pueden lograr nada. No, 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 poquito. Nada. Porque la gente no quiere. Eso seguro. Kirmen Uribe, muchísimas gracias, muchísimas en serio, por haber hecho un pequeño hueco en tu apretada agenda sí. de este 31 de mayo de 2013 en Granollers, Muchas gracias por haber venido y felicidades por el libro, por el premio y por, y por todo en general. Gracias. Gracias.